Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional, que esta tarde acoge una conferencia que se celebra con motivo de la exposición que está en este momento ocupando un espacio en las salas de Hispania Romana, una exposición de un artista contemporáneo, Miguel Ángel Blanco, sobre el lápiz specularis. Y la conferencia de esta tarde va a ser impartida por Juan Carlos Guisado di Monti y María José Bernárdez Gómez, que nos van a hablar también del lápiz specularis. Voy a presentarles a ustedes, a estos dos conferenciantes, y luego inmediatamente daré paso a la conferencia. María José Bernárdez Gómez es licenciada en Arqueología y Prehistoria por la Universidad Autónoma de Madrid. Es codirectora del proyecto de investigación sobre la minería romana del lápiz specularis y en los últimos años ha centrado su trabajo en distintos ámbitos, entre ellos en la minería antigua, la habilitación de yacimientos arqueológicos destinados a visitas y musealización, la evaluación del impacto ambiental, la realización de exposiciones y proyectos museológicos, así como la difusión y la didáctica del patrimonio histórico y arqueológico. Ella ha participado en numerosas campañas de investigación, excavaciones y prospecciones en yacimientos de diferentes regiones de diferente adscripción cronológica y cultural, tanto en España como fuera en la geografía internacional. Entre estos proyectos se encuentran las áreas mineras romanas y otras minerías históricas. Juan Carlos Guisado di Monti, también es licenciado en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid y es conservador del Museo Histórico Minero Don Felipe de Borbón de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid, que yo en mi ignorancia había confundido con el Museo Geominero y no es el mismo. O sea que me alegro mucho de que hayan dos museos diferentes, uno tan cerquita del otro. Pues él es conservador del de la Escuela de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid. Es codirector del proyecto internacional de investigación sobre la minería romana del lápiz specularis. Ha participado en numerosas campañas de investigación, excavaciones y prospecciones en zonas y minas romanas, de época romana, así como en otras minerías históricas y en yacimientos arqueológicos de diversas épocas, también en España y fuera de España. En los últimos años se ha especializado en la gestión integral y puesta en valor de yacimientos arqueológicos, así como su dinamización. Pues bien, estos dos expertos en minería romana en Hispania y muy especialmente en la minería del lápiz specularis, nos van a hablar del lápiz specularis y de las minas de cristal del Imperio Romano. El lápiz specularis, este yeso especular, que fue explotado en época romana para múltiples usos, pero especialmente como acristalamiento de ventanales y vanos haciendo las veces del vidrio moderno. No voy a desentrañar más de lo que va a tratar la conferencia porque lo van mejor es que los oigamos a ellos directamente. Así que bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Muchísimas gracias por esta conferencia y doy la palabra a María José Bernárdez. No sé si se me oye porque tengo muy poca voz. Estoy afónica. Bueno, en primer lugar, agradecer al Museo Arqueológico Nacional por organizar las conferencias y, en segundo lugar, gracias a todos los asistentes y, bueno, sobre todo decir que Juan Carlos y yo, el proyecto en general, estamos aquí por Plinio el Viejo, ¿no? Porque hace justo 25 años, por esta época, nosotros conocíamos las citas de Plinio el Viejo
hablando de esta minería, de la minería romana de la Pisa Specularis, ya se había identificado por algún autor del siglo XVIII, XIX, alguna de estas cavidades, pero pensábamos que si Plinio dedicaba tantos capítulos de su historia natural a ellas, tendrían que tener mayor importancia. En estos momentos, hace 25 años, Juan Carlos y yo estábamos trabajando en la Escuela de Minas, en el museo, y empezamos las primeras prospecciones. En una de las minas que localizamos, encontramos a un grupo de espeleólogos y desde entonces empezamos la colaboración. Vimos que el proyecto que teníamos pensado se salía de los límites de nuestras capacidades, ¿no? Porque no era una mina, dos, diez, sino eran cientos de minas, ¿no? Entonces, esto nos llevó a hacer un equipo buscando ingenieros de minas, geólogos, topógrafos, con lo que el equipo se hizo mucho más grande a lo largo de estos 25 años. Ha entrado y salido mucha gente del equipo. Hay gente que todavía continúa con nosotros desde entonces. Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso porque 25 años no se pueden contar en unos minutos. Juan Carlos, no tengo. A ver, bueno, en primer lugar, como muchos de vosotros sabréis, el yeso especular es simplemente un yeso selenítico, es un yeso, un sulfato cálcico dihidratado. Esto quiere decir que tiene dos moléculas de agua. ¿Qué diferencia hay con el yeso que utilizamos normalmente? Ninguna. La diferencia es simplemente el contenido en agua, ¿no? Este yeso, una vez deshidratado, es el que hace que se pierdan las moléculas de agua y da lugar al yeso de fragua normal, ¿no? El que se utiliza hoy en día. Bueno, aquí lo que podemos ver es una imagen de cómo estarían encastradas las placas de la Pisa Specularis. En concreto es una imagen de Santa Sabina, aunque es una basílica ya tardía, pero nos puede dar una idea del tipo de ventanales en el que se utilizaban. Bueno, siguiendo a Plinio, Plinio nos habla de que las explotaciones más importantes de la Pisa Specularis están en Hispania, en la Hispania Citerior Tarraconense, en concreto en un territorio de 100.000 pasos en torno a Segóbriga. Por eso nuestro proyecto lo denominamos 100.000 pasos en torno a Segóbriga. Pero otras minas estarían en el norte de África, en Italia, en la zona de Bolonia, en Sicilia, en Chipre y en Capadocia. No obstante, como Plinio dijo, las mejores, las más importantes y con el cristal mejor estaban en Hispania y estas son sobre todo de las que vamos a hablar. Bueno, como podéis ver, las dimensiones que daba Plinio están bien, se corresponden con la realidad, ¿no? En la actualidad, nosotros hemos prospectado, después de todos estos años, hemos localizado 23 complejos en Cuenca, un complejo minero en Toledo y 4 complejos mineros en Almería. ¿Qué son los complejos mineros? Los complejos mineros son conjuntos de minas que pueden. Hay complejos de mineros que tienen 5 minas, hay otros que tienen más de 200, que comparten una misma cronología, una misma forma de trabajo y unas mismas infraestructuras, ¿no? Bueno, los últimos que hemos descubierto a partir del 2009 son en Almería. Plinio no habla de ellos, pero tienen la misma cronología que los complejos de Cuenca, de Castilla-La Mancha. Y de momento hemos localizado 4, aunque seguramente aparezca alguno más con las prospecciones. Bueno, el material, una vez explotado, en las minas de la zona de Castilla-La Mancha se cargaba en carros y se trasladaba en torno a 320 kilómetros hasta llegar a las costas mediterráneas, ¿no? Hasta Cartagonova.
Hay que tener en cuenta que el transporte terrestre encarecía muchísimo el producto. Esto nos lleva a ver que era un producto bastante caro. No sabemos el precio en el momento de su explotación, solo sabemos el precio en una época más tardía, con el edicto de Diocleciano que habla de él. Pero lo que sí sabemos es que hay que tener en cuenta que era una explotación subterránea muy complicada y, como ya les he dicho, el precio se sobreelevaba con el transporte terrestre. Por eso tenían interés en alcanzar cuanto antes los puertos mediterráneos para de ahí transportarlo hasta el resto del Mediterráneo. Bueno, en la zona de Almería, ahora mismo podemos contabilizar 4 complejos mineros en la zona del Alquián, que es en el mismo término municipal de Almería, ciudad, en la zona de Sorbas, en Arbolea y en Cuevas de la Almanzora. En la actualidad, desde el año 2017, estamos rehabilitando una de las minas de Almería, en concreto la de la zona de Arboleas, que esperamos que en poco tiempo esté visitable. Bueno, algo que muchos de ustedes quizás no sepan es que para qué se utilizaba el lápiz especularis. Tenía varias utilizaciones, ¿no? Pero la más importante era la que estaba destinada a cubrir los ventanales en el siglo I y II. O sea, es una minería altoimperial. En ningún momento los materiales arqueológicos nos llevan más allá del siglo II de los emperadores hispanos. No hay explotación, por lo menos en la zona de Castilla-La Mancha, no hay explotación más allá de mediados del siglo II. Bueno, es una minería subterránea. Bueno, ahora le vamos a contar qué tipo de explotación hacían, pero ahora lo que vamos a ver es el utillaje que utilizaban era sobre todo metálico, avanzaban con mazos, picos y piquetas y punteros, y luego la iluminación que tenían era a partir de los pozos que abrían, de los pozos que conectaban con la superficie, pero sobre todo con las lucernas. Si se fijan en la parte inferior de la imagen, podemos ver una de las lucernas que se ha encontrado. Tienen un tamaño muy, muy, muy pequeño, muy diferente al resto de las lucernas que se utilizan en otros cotos mineros hispanos, que son prácticamente con el doble de contenido. Nosotros hemos hecho distintas pruebas, y lo que nos indica es que duraban unas 4 o 5 horas, que identificamos que podía ser el turno de trabajo minero en estas minas. Bueno, la minería que se desarrolla aquí es una típica minería subterránea de grandes salas y pilares. Se llama eso, salas y pilares. El acceso es por pozos mineros y planos inclinados. Los pozos mineros, si ven en la imagen superior, todos tienen una sección cuadrangular. Hay muy pocas excepciones de secciones circulares. La sección cuadrangular era simplemente porque les facilitaba mucho para las instalaciones de superficie y para las instalaciones en el propio pozo. Bueno, como les he dicho, se distribuye las minas a partir de un recorrido por grandes salas. Aquí podemos ver una gran sala de Arboleas en Almería, y a partir de estas salas, que servían de distribución de los trabajos, el minero lo que hacía era ir trazando galerías, buscando el mineral, con lo que el resultado es una minería aparentemente caótica, que en ningún momento es caótica, ellos la tienen planificada, lo único que responde a la búsqueda del mineral. Bueno, aquí lo que podemos ver es uno de los
de los indicios exteriores. La mayoría de estas minas están tapadas, están colmatadas con el paso del tiempo, han pasado 2.000 años, pero sí podemos ver indicios, como ven, esta es una de las salas de la provincia de Cuenca, en concreto en la localidad de Sáceda del Río, Huete, y aquí lo que estamos viendo, no sé si se aprecia bien, es un hundimiento de una gran sala. Estas salas, a pesar de que tenían sujeciones de pilares, en su mayoría han colapsado y han caído. En la zona de sombra se ve un poco mal, pero se ve un pozo minero cuadrangular seccionado. Bueno, podemos ver esta misma gran sala desde el aire. Esto se conocía de antiguo, pero en ningún momento se identificó con minería, ¿no? Lo que pensaban es que eran la gente de la zona, que eran torcas. No son torcas, son hundimientos de salas artificiales. Bueno, como les he dicho, las salas se sustentaban a través de una serie de pilares, que pueden ser pilares verticales o horizontales, que son las claves. Los mineros intentaban explotar el máximo material posible, la máxima cantidad de cristal, pero estaba claro que para ellos era prioritario la seguridad, ¿no? Entonces, las medidas de seguridad de la gente que planificó estas minas son constantes y son apreciables en cada uno de los pasos que se dan. Bueno, aquí podemos ver alguna de las galerías mineras. Ahora vamos a hacer un recorrido muy rápido, pero hay varios tipos de galerías mineras. Esta es una galería minera principal. Pueden ver las señales de las herramientas en las paredes. No se puede ver bien, pero normalmente los romanos lo que hacían era aprovechar zonas cársticas y avanzaban por la zona cárstica y a partir de ahí trazaban galerías con formas regulares, también cuadrangulares. Bueno, aquí pueden ver distintos tipos de galerías. Estos son galerías de comunicación, no son galerías de explotación. A la izquierda ven una galería trapezoidal en esta galería se aprecia muy bien la economía de medios de los romanos. Está tallada en una roca muy dura, es yeso microcristalino, y entonces han dejado el paso justo que permita pasar los hombros. Bueno, en la parte superior lo que están viendo es, mientras trazaban las galerías, iban corrigiendo direcciones, ¿no? Entonces iban haciendo retranqueos para, modificando los planos, conectan con otra de las zonas mineras a explotar. Bueno, como les he dicho también, en esta minería no solo nos encontramos zonas artificiales, sino hay el yeso es un material soluble y nos encontramos con zonas cársticas. A los romanos les interesaba, a los mineros romanos les interesaba mucho conectar con estos conductos cársticos porque les facilitaba mucho el avance y el trabajo. Entonces, en la actualidad podemos ver zonas que alternan las áreas cársticas con las puramente mineras. Ellos iban en busca de cristales, pero no todos los cristales les valían. En esta imagen pueden ver, esta imagen está tomada en Sáceda del Río, Huete, como han dejado muchos de los cristales, porque estos cristales crecen en forma de aguja y a ellos lo que les interesaba es la obtención de cristales planos para poder esfoliar. Bueno, aquí se ve, esto es una excepción, esto es un pilar de sustentación en la mina de Arboleas, en Almería, y aquí se ve muy bien el proceso de extracción de las placas de cristal. Si ven, han trazado con un puntero unas placas rectangulares y a partir de ahí van sacando los bloques para hacer los módulos comerciales.
Posteriormente, bueno, se sacaba al exterior mediante tornos y se cortaba en placas comerciales, en módulos comerciales. Normalmente son medidas cercanas al pie romano. Y aunque aquí hemos hecho una recreación de la exfoliación, la separaban en láminas, ellos nunca exfolian a boca de mina. A boca de mina cortan, exfolian en el sitio donde se instala el material. Bueno, aquí podemos ver algunos módulos comerciales y placas que han aparecido en Hispania, ¿no? En la zona de Cartago Nova, nos han aparecido en el área del foro, actualmente se pueden observar allí. También tenemos en la zona de Alcudia, en las termas, si se dan cuenta, son medidas y formatos muy similares. ¿Qué aplicaciones tenía? Pues como les he dicho antes, sobre todo el acristalamiento de grandes ventanales. Sin esto no hubiera sido posible las termas, los grandes palacios o las bibliotecas, porque se utilizaba el lápiz especularis y no se utilizaba vidrio. En el siglo I también hay vidrio plano que convive con el lápiz especularis. Pero el lápiz especularis en este momento era preferido porque tenía una transferencia mucho mayor que la del vidrio. En estos momentos, para hacer vidrio plano, la parte en la que se apoyaba de fundir en el molde, lo que hacía era que tuviera una textura muy rugosa y quedaba un poco opaco. Hasta el siglo II, que hay una serie de avances tecnológicos en la fundición del vidrio soplado, no se consiguen placas con una transparencia mayor, por eso la única posibilidad era utilizar el lápiz especular y el yeso especular. Bueno, aquí podemos ver, hay muchos tipos de ventanales en las que se ponía. Aquí podemos ver un modelo que nos dice que todo está inventado, ¿no? Es un tipo, sería similar a las ventanas de Climalit ahora. Es una ventana doble, con doble acristalamiento de lápiz especularis, que conserva, estaba realizada con bronce y hierro y lápiz especularis. Y apareció en la casa de Pansa, en Pompeya. Bueno, esto es otro gran ventanal que se había realizado con lápiz especularis. Se encontraron restos y pueden ver la escala humana comparado con el ventanal. Son 5 metros de tamaño, ¿no? De dimensiones. Este apareció en Asia Menor, en las termas de Faustina. Y aquí el encastre, como ven, es diferente porque se utilizaron bastidores de mármol para encastrar las placas. Bueno, otras posibilidades era encastrarlo en cerámica, piedra, pero muy habitual, la que podemos ver en la parte superior, que está en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, pero también hay en Usama, en Hispalis y en otros lugares, que son enrejados realizados en hierro, donde como ven, tienen unas aspas que permitían la sujeción de las placas de yeso especular. Bueno, otros usos, que precisamente Plinio nos habla de ellos, y es una pena que no hemos podido traer un invernadero porque hemos hecho una reproducción de un invernadero hecho con lápices especulares. Otros usos de los que nos habla Plinio y Columela eran invernaderos. Había de distintos tipos, pero pueden ver unos que utilizaban los jardineros del emperador Tiberio en la isla de Capri. Plinio nos dice que a Tiberio le gustaba mucho, no sabemos exactamente qué era, habla de cucumis, debía ser una especie, no sabemos si entre pepinos o melones. Entonces, él quería tener este fruto todo el año y hacía que los jardineros lo cultivaran en carritos que iban moviendo según se movía el sol y estaba protegido por placas de lápiz especularis. Bueno, esta es la reproducción que hicimos, nuestra propuesta de invernadero que presentamos el año pasado en el Museo de Sant Boi en Barcelona.
¿Qué otras aplicaciones tenía? Bueno, la principal era la que les he dicho, acristalamiento, pero luego tenía muchos otros usos que también nombra Plinio y otros autores, ¿no? Por ejemplo, en los espectáculos de carreras, en el circo, nos hablan varios autores clásicos que el emperador había mandado cubrir el suelo del circo con virutas de lapis especularis para que refulgieran bajo los rayos del sol. Otros usos que también nos habla Plinio y Columela, entre otros autores, es colmenas de lápiz especularis. No estaban realizadas totalmente en lápiz especularis, sino dejaban una pequeña ventanita esto era para poder visualizar los movimientos de las abejas y cómo construían los panales. Bueno, también hemos encontrado en excavación pesar de telar de lápiz especularis, aunque no es muy habitual, pero eso es otro de los usos, de las aplicaciones. Y hace pocos años hemos rastreado unos materiales que están en el Museo Británico. En este momento estamos preparando una publicación sobre ello en la zona de Amatus, en Chipre. Aparecieron a finales del siglo XIX una serie de rollos de plomo enrollados de maldición y al lado de ellos una serie de placas, 30 placas de lápiz especularis escritas en griego en época romana, siglo III, pero también con maldiciones. Es otro de los usos de lápiz especularis como uso epigráfico. No solo tenemos este, sino tenemos otros ejemplos en Egipto, por ejemplo, en el yacimiento de Kusair Kadim. Bueno, una segunda línea, lo que sería una segunda línea de producción, serían las aplicaciones constructivas. No se utilizaba como yeso de argamasa, para ellos no era útil porque es demasiado puro. Tendrían que meterle algunas impurezas para que realmente hiciera una función de aglomerante, ¿no? Pero sí se utilizaba sobre todo para enyesados, moldes, todo tipo de escayolas, molduras. Eso era una segunda línea que utilizaba los recortes de las placas. Bueno, pues cambiando un poco de tercio, este es el estado de la cuestión que tenemos de los hallazgos de lápiz especularis que hay en Hispania. Pone 2018, pero 2019 son 36 los registros de yacimientos donde se ha documentado arqueológicamente la presencia de lápiz especularis. La mayoría de estos hallazgos o son hallazgos muy antiguos o bastante recientes. Como ven, la mayoría son de Castilla-La Mancha, de las zonas de producción, de Cuenca, que es la que más hallazgos tenemos, y seguido pues, de las zonas de Aragón, en Andalucía pues, solamente uno, y hace poco pues, en Portugal, en Coimbra, los colegas ya portugueses se van acostumbrando al hallazgo del lápiz especularis. Al ser un sulfato cálcico, con el paso del tiempo se deshace y es muy difícil identificarlo en las excavaciones, que es uno de los grandes problemas que tenemos con este material. Con las cientos de minas que hay, pues se pueden imaginar que evidentemente han dejado un rastro masivo, pero que en la realidad se concreta a pocos puntos. Hay más que vamos a ir viendo ahora, ¿no? La ciudad o el sitio donde más hallazgos de lápiz especularis, por supuesto, es Segóbriga, que es la sede productora, ¿no? Ya desde las excavaciones de Martín Almagro, en el torreón octogonal que da acceso a la ciudad, tenemos el dato más antiguo de un hallazgo de lápiz especularis, en concreto del 12 a.C., fechado por la cerámica que acompañaba. Desde entonces, el yacimiento, pues han ido sucediendo las distintas campañas que el equipo actual lleva en Segóbriga, siguen apareciendo restos de lápiz especularis, los últimos pues en la zona del anfiteatro, pues donde estoy señalando, donde en un basurero Flavio han aparecido multitud de restos de lápiz especularis que nos está contando el dinamismo de la propia ciudad
y la importancia de este material en la zona productora, también como uso, ¿no? Aquí está, son documentaciones de uso. Evidentemente, en ciudades también de Cuenca, como puede ser Ercábica, en las termas, en las excavaciones de 1980, Manuel Osuna, que era su director, en los diarios de campo, documenta también en esta zona termal, también en el siglo I, la presencia de restos de lápiz especularis. Y, por supuesto, también en esta foto reciente de la ciudad de Valeria, en Las Valeras, en la zona del foro, también está documentado la existencia y presencia de piezas de lápiz especularis. En este caso, no están documentadas cronológicamente, solo tenemos la cita tal cual. Como decía antes María José, el puerto y salida principal de todo este material, sobre todo el de Castilla-La Mancha, también el de la zona de Almería, sería Cartago Nova. Aquí tenemos en el edificio del atrio, en el Cerro Molinete, que si ustedes lo visitan, pues las placas de lápiz están expuestas y que hace poco también estuvieron aquí en el Museo Arqueológico Nacional con la exposición de las musas, que hace apenas un mes ha estado aquí con un ciclo de conferencias bastante interesante sobre esta dinámica ciudad, ¿no? Pero quizá la más relevante son las ciudades vesuvianas, ¿no? Sobre todo Pompeya, Herculano, Estavia, donde se documentan piezas de lápiz especularis. Aquí tenemos la domus de Marco Lucrecio, donde figuran tres de las piezas más conocidas de lápiz especularis, que han estado en exposición en el British Museum, aunque estaban en el 2005 estaban expuestas como micas. Todavía tenemos un problema de identificación, igual que pasaba con todos los hallazgos antiguos. Muchos hallazgos antiguos que hay en las ciudades vesuvianas estaban reconocidas como talco. Todo, ahora hay una especie de reexcavación dentro de los almacenes y bueno, la realidad va imperando que todos esos talcos, esas micas, en realidad, o esos alabastros, como están identificados, son piezas de lápiz especularis. No vamos a hablar de todas, habrá como unos 15 o 20 localizaciones ya en Pompeya. Aquí tenemos, para que vean distintos ámbitos, en la Fulónica de Estéfanos, con una placa de lápiz especularis de una entrada antigua, que imagen que nos han cedido nuestros colegas de Italia. En otro sitio, en la Ínsula Quinta, se excavó también una bodega por parte de la Universidad de Suecia, de Estocolmo, del profesor Thomas Stauff, que nos ha mandado esta pieza, y que son excavaciones modernas donde sale el registro de piezas de lápiz especularis. Vámonos a otro punto, al último extremo del mundo romano, a Berenice, en el Índico, el puerto por donde se comerciaba con China y con la India. Pues el proyecto de Berenice, capitaneado por un equipo francés, pero donde hay bastantes colegas españoles también trabajando, pues también se documentan piezas de lápiz especularis. Ahí ven una pieza que está identificada como un posible pendiente, con serias dudas, ¿no? Por el agujero que puede ser donde se sustentaba, y unas placas que tienen a su derecha, que son las últimas que han aparecido en campañas de hace 2 años. Más sitios. En Capadocia, otro de los sitios donde Plinio el Viejo habla de las explotaciones, en Tiana, en la antigua ciudad romana de Tiana, en Kemerisar, en las termas, que es uno de los ámbitos más frecuentes de hallazgo. Aparecieron restos de piezas de lápiz especularis, al igual que en una basílica cercana, ya del siglo IV, también han aparecido piezas de lápiz especularis. Seguramente las minas de lápiz que habla Plinio están en esta zona de Capadocia y en las explotaciones de yeso que hay cercanas a Kemerisar, pero ahora cuesta un poco identificar por la situación política que, como saben ustedes, tiene ahora mismo Turquía, ¿no? Otro sitio, pues en Túnez, aparte de Cartago, donde se localizan piezas de lápiz especularis en varios ámbitos, en Útica, en la ciudad de Útica, donde el equipo de la Universidad de Oxford, en la Casa del Grano Ecus, en la habitación 33 y en el contexto 3.325, ven los restos de lápiz que están justo encima de un mosaico que pertenece a una ventana y que echa trizas, pues está en el suelo. Este es uno de los grandes problemas de identificación del lápiz. Es curioso cómo algunos equipos
Por ejemplo, los británicos se han acostumbrado fácilmente a identificarlo y en otros sitios tenemos un vacío, no porque no haya, sino porque no se están identificando. En este caso, pues agradecer al equipo de Oxford que nos manda estas piezas también envueltas y que nos permite analizarlas y llevarlas a la Universidad de Módena, donde se están haciendo unas analíticas de isótopos de estroncio que permite sacar, contextualizar el hallazgo de qué minas han salido, ¿no? O sea, gracias, estamos creando una especie de mapa de puzzle donde los hallazgos pasan por la Universidad de Módena y nos van diciendo de qué posibles procedencias procede este lápiz especularis. En el caso de Castilla-La Mancha es fácil identificarlo porque tiene una génesis hidrotermal continental. Sin embargo, la zona de Almería, la zona de Sicilia o de Italia nos es más complicado porque la respuesta isotópica es la misma. Afortunadamente, la ciencia cada vez avanza más y poco a poco se irá adecuando para que podamos registrar los sitios de donde se extrae el lápiz especularis y a dónde va. Evidentemente, los pecios del mar, siendo yeso, como ustedes saben, pues se han volatilizado, ¿no? se han disuelto, ¿no? Otro sitio en Herculano, en la propia palestra, una foto hecha deprisa y corriendo en los almacenes de 5 piezas de entradas antiguas de Herculano, ¿no? Y otro lugar donde estaban situadas las piezas de lápiz especularis, en la casa del esqueleto de Herculano, en ese emparrillado, en esa reja metálica, que si ven tiene una serie de agujeritos y son planas que nos están indicando perfectamente que algo descansaba ahí. Abajo lo que hay es un pequeño ninfeo, era una sala de estar con un pequeño ninfeo, y esa identificación nos hace pensar que, igual que otros hallazgos que hay incluso en Texas, lo que tenía enclastrado, más que vidrio, serían piezas de lápiz especularis, ¿no? Bueno, cambiando de registro, como decía María José, 25 años, hay mucho que hablar. Les vamos a presentar pues la joya de nuestra corona. Esta es la mina HPC-5, que son casi 5 kilómetros de recorrido subterráneo, un verdadero dédalo y un laberinto al que hemos dedicado 5 años de nuestra vida, todos los fines de semana y fiestas, acudiendo a la exploración y a la sistematización de esta mina singular, que se encuentra en un complejo donde hay cerca de 200 minas. Esta es solamente una. Está a 5 kilómetros de Segóbriga y ahí lo que pueden ver pues, es el desarrollo en los programas informáticos específicos que utilizamos para estudiar la minería. Dentro de estos programas, en cada punto de la mina, podemos determinar qué lugares hay de interés arqueológico, no solo arqueológico, geológico, biológico, medioambiental, para que los distintos equipos que participan en la mina puedan acudir con total seguridad y no perderse en esa madeja de Dédalo, que son estas minas totalmente laberínticas, pero que tienen un porqué geológico clarísimo, ¿no? Esta misma foto es el desarrollo sobre la parte física del paisaje, ¿no?, adaptada con el desarrollo de la mina. Estamos al lado del Cigüela, muy cerca de Segóbriga, el río Cigüela, al lado del yacimiento de Villas Viejas, el yacimiento prerromano de Contrevía Cárvica, y ahí ven los 5 kilómetros que tiene este dédalo. En verdad, esta mina se ha salvado porque aquí ven que son dos terrenos de labranza. La boca está aquí y sirve de linde para los dos agricultores que labran este terreno. Esa es nuestra zona de acceso para poder entrar ahí, por eso se ha salvado, pero fíjense qué curioso, en el vuelo americano de 1950, me he movido un poquito, vuelvo al de atrás, este es uno de esos grandes hundimientos que enseñaba antes María José, de 50 metros de diámetro, que son colapsos de sala. Esta sería la entrada, nos hemos bajado más abajo, esta es una terraza, el río va por aquí. Esta sería una primera terraza. En toda esta zona de yesos es donde en el vuelo americano del 50 ven ustedes estos puntitos negros con unas coronas alrededor blanquecinas, que no son sino las escombreras de lápiz especularis, lo que sería este espacio lunar lleno de minas. Sin exagerar, le puedo decir que sería una mina única, de 25 kilómetros de recorrido, donde todo esto estaría hilvanado. Una realidad que tenemos a 100 kilómetros de Madrid, una verdadera joya y un laboratorio
que sería un lujo y un placer poder intervenir en condiciones en este sitio, ¿no? Esta es una de nuestras cientos de realidades en los 41.000 kilómetros cuadrados que ocupan las minas de lápiz especulares. Cuando dicen que esta minería subterránea, pues que era algo marginal, solamente hay que conocerlo para ver que para Hispania era algo realmente importante. Evidentemente, los tiempos avanzan, a esos modelos topográficos ya podemos actuar con escaneos 3D, con programas Faro, donde en una misma mañana podemos hacer la topografía tridimensional de estas minas. Esta es la de Arboleas, que comentábamos antes, que gracias a esos escaneos tridimensionales pues podemos hacer hasta los diseños de las pasarelas turísticas que estamos haciendo de puesta en valor de estas minas, pues con total seguridad, pues para la puesta en valor de este patrimonio, ¿no? Evidentemente, la mina se ha excavado en el exterior, en el interior, se han excavado pozos mineros. Aquí la foto que está distorsionada lo que quiere hacerles ver es que sí que tenemos presente desde los estudios mineros, que saben que en España es una tradición. Yo siempre leía que los que nos precedíamos siempre pisaban un pozo y siempre se mataban, ¿no? O siempre había alguien siempre había algún accidente, ¿no? Entonces nos exige ser muy pulcros en el tema de seguridad a la hora de intervenir en un patrimonio que es complejo, complicado y apasionante. Una realidad interior que son contextos cerrados donde los mineros romanos ya hacían el impacto ambiental y ya cerraban esos pozos al exterior en su día, que como pueden ver, pues echaban su basura, evidentemente, tanto lo que comían como su cerámica y sus restos materiales, que nos permite perfectamente datar las zonas de una mina. O sea, podíamos ir perfectamente viendo qué lugares se han ido abandonando y cuáles se han ido avanzando para cronológicamente saber cómo ha sido el ritmo, cómo ha sido el tipo de trabajo que se ha empleado. ¿Qué materiales nos salen? Normal, afiladeras, ¿no? Para todo el material férrico, de picos, punteros, todo el instrumental metálico necesario, ¿no? Piedras de afilar de aluminio, también de Castilla-La Mancha, también están inventariadas y es un elemento habitual de la minería de lápices especulares. Como en todas las minas, también es un material bastante frecuente los precintos de plomo, que seguramente estarían destinados al control de la exportación del mineral, al control de las compañías o de las sociedades que se dedicaban a la explotación minera. Otro elemento muy común, sobre todo en las zonas de necrópolis, que siempre están cerca de las minas, no en las ciudades. Cuando alguien hace estadística de los esclavos romanos que mueren en Segovia, creo que no es una buena línea, porque esa población está trabajando directamente en las minas, en las calzadas por las que sale el mineral, es donde están las necrópolis. María José me mira por el tema de esclavos, porque lo que indica más bien todo el tema de la explotación es que es población libre la que está trabajando. Quien está trabajando dentro de las minas son verdaderos especialistas, es lo que está indicando toda la investigación arqueológica. Hablado de estos restos que hay dentro de las minas, pues hemos podido documentar los restos de alimentación. Ahí la concreción de yeso ha crecido encima de los huesos de comida que había en ese plato, y el hueco que ven en el centro que falta es la extracción que se ha hecho para saber qué era, que no eran ni más ni menos que perdices en este caso. No sabemos si serían muy felices, pero perdices está documentado, ¿no? Más piezas, pues piedras de moler volcánicas, es un hito que acompaña mucho a la zona minera, precisamente porque nos está indicando un gran contingente de gente que está concurriendo a las minas y que está trabajando en las minas. Con ellos, alimentos cerámicos como los morteros itálicos, el mineral sale, hay un retorno con esos carros que lleva el mineral, vuelve una cerámica de importación que nos está datando el momento de explotación, en este caso pues un Dramón de II que nos dice que estamos en el siglo I, primer cuarto del siglo II después de Cristo, y nos vuelve a indicar la importancia de la universalidad que tienen estas zonas mineras al traer materiales de importación y el tránsito y el comercio, el importante comercio que está generando esta minería de lápices especulares. Ustedes conocen como evidentemente la cerámica Terra Sigillata, que aparece en bastante abundancia en las zonas mineras. Volvemos al registro del siglo I, siglo II,
Y en una estadística básica, pues la Terra Sigillata Italica ocupa un 7% del material que encontramos, la Gálica un 18% y la Hispánica un 75%, mayoritariamente de talleres, sobre todo de la zona de Tricio de la Rioja, por darles el dato, ¿no? Entre los materiales, pues aparece mucho graffiti, o sea, hay muchos de las cerámicas están con su epígrafe de posesión de Silvani, Romuli, ¿no? Como pueden ver ahí. Y como dato curioso, pues en materiales que todavía llegan a principios del siglo II, encontramos inscripciones en celtibérico, ¿no? Se sigue utilizando la lengua prerromana todavía en el siglo II en la zona de Minas. Como dato curioso, ¿no? La lengua no desaparece, por mucho que el latín, ahí sigue habiendo este guiño, ¿no? Como zonas donde decimos concurría bastante gente a trabajar, pues las fichas de juego, los dados, son elementos bastante comunes en las zonas próximas a los poblados o a las explotaciones mineras. Pero no solamente hay material arqueológico contextualizado en época romana, las minas se han utilizado desde hace 2000 años en todas las épocas, han servido de refugio, en guerra civil, guerras carlistas, siempre han tenido un uso, si no minero, de refugio donde esconderse, ¿no? En una de las minas que ahora hoy es visitable, como puede ser la mina de la Condenada, pues aquí tenemos un tesorillo en Osa de la Vega, un tesorillo de visigodo que apareció en el tercer piso a casi 30 metros de profundidad, en la última galería, tapada intencionadamente una pequeña cajita donde en el momento de transición con la invasión musulmana, con los últimos reyes visigodos de Jica y Vitiza, apareció este tesorillo que tuvimos la suerte de poder presentar aquí también en el 13 Congreso Internacional de Numismática que se celebró aquí en el Museo Arqueológico Nacional también, ¿no? Y que organizó el Museo Arqueológico Nacional. Bueno, para acabar, parte de estas minas les comentamos que hay que devolver, tiene una explotación moderna que no es la minera, ¿no? La puesta en valor como recurso turístico y patrimonial, ¿no? Que es cuando te dicen los políticos, yo apuesto por la cultura. No, la cultura es un generador de riqueza, ¿no? Como se está comprobando en la puesta en valor turística de estas minas. Aquí tenemos las minas de nuestros colegas de Italia, la mina de la Lucerna, que es la primera identificada en la zona de Bolonia, y la mina de Catoresina, que está ahora mismo en habilitación turística, ¿no? La gestión italiana es impecable medioambientalmente, sobre todo, ¿no? Y en tema jurídico y de legislación, lo cual es de agradecer, y arqueológicamente llevan cierto retraso y evidentemente su patrimonio es un poquito inferior al nuestro en este aspecto concreto, ¿no? De lo que es la minería. Son minas mucho más pequeñas, ¿no? Aquí tenemos la última mina que se ha puesto en explotación, que es la mina de la Condenada, en Osa de la Vega, que le sonará por el pueblo de Cuenca, del crimen de Cuenca, de la película de Pilar Miró. Está cerca de la localidad de Belmonte, lleva apenas dos años abierta. Este año va a triplicar visitas con respecto al año anterior. Tenemos dos meses de lista de espera. Está ayudando a que yacimientos como Segóbriga tengan 52.000 visitantes este año, pues el apoyo también de este pequeño patrimonio que es fácil de poner en valor, fácil relativamente, al menos económicamente, ¿no? De cabeza mucho más, pero que ayuda mucho a esta España vacía que todos conocemos y que hay que apoyar y que es una de las buenas soluciones. Esta mina se visita casi en espeleoaventura, ¿no? Está apenas sin tocar, la única habilitación que tiene es la que hicimos en su día cuando realizamos excavaciones arqueológicas. Esta es la mina de Torrejoncillo del Rey, de la Mora Encantada, en Cuenca, que está bastante habilitada, o sea, se puede hacer un turismo de tacones y mocasines, como se puede ir sin problema, como es una mina familiar, y sirve muy bien para entender lo que es esta minería. Se hace un recorrido de 100 y pico metros, cuando estas minas estamos hablando de realidades de 800 metros, un kilómetro, pero lo suficiente para tomar un contacto de lo que es este tipo de minería con una arqueología de 360 grados, que es lo que tiene este tipo de minas, ¿no? Estamos acostumbrados a ver hacia abajo, llegar a una mina y meterte en un espacio que puedes palpitar
todo un aspecto romano es algo digno de ver. Y esta es la mina de Saceda del Río, en la localidad de Huete. Está ambientada más hacia el nivel geológico. Ahí están esos cristales que los romanos no explotaban porque no les interesaban, donde con tecnología LED pues se ha podido iluminar, y que pasa lo mismo. Es ahora mismo el yacimiento más visitado de la Alcarria. La inversión mínima, el trabajo que se ha hecho prácticamente mínimo. Cualquier inversión que se hiciera en un yacimiento de este tipo multiplica enseguida por 5 la rentabilidad económica, la cultural y, por supuesto, la social. Esta es la mina de Torralba, donde hemos hecho una serie de investigaciones que se ha podido, como se ha habilitado, se ha podido trabajar incluso con maquinaria movida por control remoto, y es una de las próximas a abrir y seguramente es la más espectacular que va a quedar en Castilla-La Mancha, ¿no? Y esta es la primera mina que se va a abrir en Arboleas, en Almería, en Andalucía, donde si se está tardando es porque se está haciendo con mucho cariño, y donde esperamos que sea un referente de explotación minera y es un modelo de ayuntamiento en apoyo al patrimonio. Esa habilitación turística nos está permitiendo también seguir la investigación y aportar contenidos esenciales para hacer el discurso expositivo de qué ha ocurrido y de conocer lo que ha sido la minería del lápiz especularis. Y bueno, yo creo que con esto, muchas gracias por su atención. Gracias. Bueno, enhorabuena primero por la conferencia, que ha sido interesantísima, enormemente clara y didáctica para todo el mundo, pero sobre todo por el proyecto que estáis desarrollando de investigación en la minería de lápiz especularis en Hispania, ¿no? Y por poner en valor estos yacimientos que son muy desconocidos para el gran público, cada vez menos, cada vez habéis hecho una labor de difusión mayor y que, bueno, que permiten conocer un aspecto de la sociedad hispano-romana esencial. Bueno, pues abrimos un turno de preguntas por si alguien quiere intervenir y preguntar a los conferenciantes. Hola. No sé si hay... Sí, Arturo, aquí. Paula. Gracias. Bueno, primero daros la enhorabuena por la conferencia, que ha sido magnífica, me ha encantado. Quería que me explicarais un poco más sobre lo de la población que habéis dicho, o sea, perdón, los trabajadores esclavos o especializados en el interior de las minas. Sí, bueno, ya hace... Hay muchos autores, muchos investigadores que aún siguen hablando de esclavos, pero en realidad los investigadores en minería ya hace más de 30 años que han desechado el uso mayoritario de esclavos. En estas minas apenas se utilizan esclavos. Es muy difícil demostrarlo, pero sí hay una serie de marcadores arqueológicos, sobre todo en el hábitat materiales. Los esclavos en Hispania se utilizaron en los cotos hispanos, sobre todo en época republicana. Con el imperio hay un gran cambio que no los hace rentables. Puede parecer extraño que un esclavo no sea rentable, ¿no? Pero en realidad es caro, porque no solo tienes que mantenerlo y tenerlo en buen estado de salud, sino que necesitas vigilantes y gente que controle a estos esclavos, ¿no? Bueno, podemos paralelizar con otros cotos mineros, por ejemplo, los de la zona de Lusitania, que habla, o los de la zona de Dacia, que sí habla de algunos esclavos en labores auxiliares, pero sobre todo trabajadores libres, asalariados, que curiosamente no ganaban un sueldo, no tenían un salario muy alto, ¿no? Nosotros, por los testimonios arqueológicos, lo que pensamos es que estos trabajadores libres estaban compatibilizando la minería. Esta minería seguramente estaba haciéndose de forma estacional, no se explotaba todo el año, ¿no? Porque luego tenemos un tema que no hemos hablado, pero sabéis que el Mediterráneo durante los meses de invierno no era navegable.
Entonces, se explotaba determinados meses al año, se almacenaba el material y luego hasta la apertura del Mediterráneo con el buen tiempo en primavera no se podían mover los barcos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que lo que nos indican los hábitat es que son trabajadores de la zona, asalariados, hay muy poco movimiento y están compatibilizándolo con labores agrícolas. No, hay muy pocos esclavos. Bueno, eso hay contratos ya en la Dacia en Cera, ¿no?, donde se ve que la gente entra directamente contratando una tasa de explotación, ¿no? Y luego este trabajo es muy técnico. Esas picadas en la roca caja son muy difíciles de... No es una cuestión de fortaleza, es una cuestión de técnica. Sobre todo ten en cuenta que lo que les interesa es sacar ese cristal totalmente limpio, bien sajado, bien seccionado. Entonces, quien está en el frente del tajo, nunca mejor dicho, son verdaderos especialistas. Cuando hemos intentado hacer la prueba con gente que trabaja la piedra, es muy complicado. Imagínate si eso tiene que ser alguien que es obligado y el recurso del látigo será quien te hace la comida o quien te hace las labores auxiliares, pero dentro se ve que son verdaderos técnicos. Luego aquí concurre también ingenieros de minas de la época. Se ve que la legión está metida en ese dédalo del laberinto, hay mucha cabeza. Esos pilares, esas claves que hay, son verdaderos cálculos matemáticos de verdaderos especialistas, que serán una minoría, ¿no? Son los ingenieros técnicos. Pero debajo de esa pirámide de ingenieros técnicos tenemos a unos trabajadores muy cualificados que están sacando esos cristales, ¿no? Y bueno, para época imperial, toda la gente que se dedica a la investigación minera, cuando hay los típicos congresos, parece que en esta época coincidimos que es muy complicado el llevar estas explotaciones al mundo de la esclavitud, ¿no? Otra cosa es que te hagan la comida, que acarreen mineral o tierra, pero así como estamos comentando, es más población libre. Hola, buenas tardes. Perdón. ¿La razón del abandono tras los emperadores hispanos se sabe o...? Me ha parecido entender que se abandonaban las minas después de los emperadores hispanos. Sí, pero es por lo que hemos explicado antes, la razón es por las mejoras tecnológicas en la obtención de vidrio plano, ¿no? En este momento hay unos avances que permiten que el vidrio soplado se emplee con moldes y se obtiene un vidrio plano mucho más transparente que el que se obtenía en el siglo I. El vidrio se obtiene de la sílice, es mucho más barato, es una obtención más asequible y estas minas ya pasan a no ser rentables y entonces se abandonan. El material arqueológico te está diciendo ya que en el siglo II... siempre decimos lo de los emperadores hispanos, contra Jano ya las minas están prácticamente muertas, con Adriano. No quiere decir que no siga habiendo una pequeña producción local, ¿no? Sobre todo en época tardía te vas a encontrar edificios como Carranque o Los Hitos, donde vas a encontrar el lápiz especularis, pero ya es para edificios singulares. Pero sobre todo deja de existir la explotación sistemática. Luego, a partir del siglo II, hay un aprovechamiento que nosotros hemos detectado que está en las escombreras romanas, ¿no? Porque en las escombreras romanas hay grandes placas, incluso de un metro, que se han aprovechado hasta el siglo XX por gente del entorno. En los mismos usos de como acristalamiento de ventanas, como cierre de vanos, no en otros usos no. Hay épocas en las que, como hemos comentado, conviven. En el siglo I conviven ya vidrio en Pompeya, se han encontrado en los mismos ventanales placas de lápiz con placas de vidrio. Sí, lo sustituye totalmente.
Ahí quien tuvo que perder realmente fue Hispania, ¿no? Aquí seguramente se quedaría residualmente la producción un poquito más de tiempo, pero está claro que el vidrio es el que mata el lápiz especularis. ¿Qué ventaja tiene? Que como toda minería, esa minería cae de golpe. Deja de cotizar, las minas se paralizan, se abandona todo y eso nos ha dejado un registro maravilloso donde, como no ha habido explotación del 19, no ha habido explotación del 20, en pocos sitios de minería te puedes meter en una mina donde sabes que si ha habido alguna interacción ha sido la gente que ha entrado a ocultarse o a ocultar un tesorillo o a utilizarlo de necrópolis o los pueblos cercanos que lo que han hecho ha sido rapiñar las escombreras para cocerlo y sacar yeso de fragua, yeso normal. Pero en el interior, cuando tú ya estás dentro de las minas, vuelvo al universo ese de 360 grados de minería auténtica romana con las picadas que te da perfectamente un escenario sí, fantástico. Estas minas comparadas con otros cotos hispanos eran minúsculas. Las grandes minas hispanas estaban en la zona de Cartagena, La Unión, en la franja pirítica ibérica, que alcanzaban profundidades de hasta 200 metros, ¿no? La desventaja que tuvieron esas minas, que ahora mismo en Río Tinto podemos ver 10 metros de galería romana, ¿no? La desventaja es que los materiales metálicos se reexplotaron las minas romanas en el siglo XIX. Eso hizo que los explotadores modernos mineros se cargaran las minas romanas. Estas no se han explotado en época moderna, por eso eso es lo que ha hecho que se conserven. Hola, yo quería preguntar por una diapositiva que me han comentado, creo que era de colirio, no sé a qué se refería. Sí, sí, una cotícula es uno de los elementos que Juan Carlos ha comentado que aparece en las zonas mineras, porque es en la mina se trabaja con mucho polvo, ¿no? El lápiz especularis desprende mucho polvo al picarlo. Entonces, es un elemento que aparece ligado a necrópolis y que se utilizaba para estas plaquitas, para la elaboración de ungüentos, colirios. Antes han hecho mención a que en algunos museos se está cambiando la identificación del mineral origen de algunas placas que se creía que era mica o que era alabastro. Aparte del hecho de corregir un error de naturaleza química, ¿qué importancia tiene la correcta identificación del material? ¿Cambia alguna ruta de comercio? ¿Cambia algún sistema monetario? No, con respecto al comercio, ¿a qué te refieres exactamente? Al pensarse, por ejemplo, que era alabastro, podía tener una procedencia distinta de que si se demuestra que es lápiz que hubiese vivido en las minas de España. El romano explota también alabastro. Lo que nos referíamos es que, como también decías, en muchos de los museos hay que volver a hacer una reexcavación porque todo este material está identificado como talco o como mica, pero es algo que sucede constantemente. Comentaba que una de las piezas que ha estado en el British en el año 2000, aunque estuviera en inglés, la habían vuelto a poner como mica, ¿no? Entonces es uno de los grandes conflictos que tenemos con la identificación exacta del mineral, que no deja de ser yeso selenítico, ¿no? Y bueno, esa revisión es lo que está haciendo que se vuelva a ver que esta importancia cada vez es mayor, ¿no? Que es más lápiz especularis que mica o calabastro, pero es recurrente. Yo creo que eso sale desde que Sulten también dijo que eran micas, muchos de los historiadores españoles vuelven pum, 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 mica, 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 y te metes en el año 2000 y hay gente que sigue diciendo que todo este material es mica. Hola. Hola, muchas gracias por la conferencia. Estuve visitando la mina de Torrejoncillo y sí que se hacía hincapié en el trabajo de niños. Después de lo que he oído aquí, no sé si eso se descarta o se utilizaban para explorar o... ¿Cómo podemos hablar del trabajo de niños? Esas son suposiciones, pero pruebas arqueológicas como tales no tenemos. Somos arqueólogos, entonces el problema que vemos, sobre todo en los últimos años en la arqueología, que alguien tiene una teoría y sin comprobarla y sin tener los datos arqueológicos, habla de ellos sin datos fidedignos, ¿no?
los niños, bueno, la persona que le enseña, no sé quién sería, me imagino que será algún guía de allí. No está descartado el trabajo de niños, pero nunca trabajarían como personal minero. No se puede descartar que se utilicen para labores exploratorias, pero asegurar tampoco podemos asegurarlo. Recuerdo la última intervención de nuestro maestro Claude Omer, aquí en este escenario también hace poco, que comentaba que la estela del niño minero de Quinto Ártulo, donde sale frecuentemente el niño minero con su pico y tal y no sé qué, que su interpretación era que sería el hijo de uno de los magistrados o el hijo de una de las personas responsables de la mina, sobre todo porque ¿quién se va a hacer en esa época una escultura, un bajorrelieve semejante, ¿no? Entonces, ¿qué ha habido trabajo infantil? Hasta en el siglo XX en Asturias han estado trabajando los niños. Entonces, vamos a aplicar la lógica. ¿Que va a haber niños? Sí. ¿Que una familia se contrata y contrata a la mujer, a su caballería y a sus hijos también? ¿Que el niño de 4 años acerca el agua? Por supuesto. Pero la evidencia arqueológica lo que te está diciendo es que esos yesos están sacados por gente que sabe cuál es su trabajo. Luego vamos bajando, ¿no? Es un material muy duro y muy difícil de trabajar, ¿no? No, un niño no lo podía hacer eso, que un niño puede acarrear agua o... Aplícalo a la sociedad romana o a nuestra sociedad del siglo XX, donde a nadie se nos caían los anillos porque un crío estuviera ya trabajando con las vacas o en la mina, llevando los acetilenos o llevando los carburos, ¿no? Benigno. Hola, gracias por la conferencia que habéis dado, me ha gustado mucho. Además de los varios usos que tiene el lápiz, no sé si habéis nombrado, me gustaría que nos contarais para esto que he oído de cómo se lucían en el circo, si embellecían las fiestas y todas estas cosas. Otro de los usos. Bueno, otro de los usos que creo que no lo hemos comentado es un uso, bueno, en una fuente literaria, en el Satiricón, por ejemplo, Petronio hay un capítulo en el banquete de Trimalquión que nos dice que Trimalquión, para recoger los desechos del banquete, utiliza cinabrio, azafrán y escamas de lápiz. Normalmente esto se hacía con serrín, ¿no? Pero Trimalquión, como un nuevo rico, está utilizando lápices especulares, que es un material caro. Está diciendo, bueno, puedo hasta utilizar lápices especulares para tirarlo, ¿no? Pero luego hay muchos usos que se nos pierden, irán apareciendo. Aunque llevamos 25 años, todavía nos queda mucha investigación y mucho camino. Entonces, bueno, poquito a poco. En la exposición que tienes aquí verás que en la sala de esculturas, en la sala 20, que se ha llenado el suelo de espejillo, ¿no? Es un uso que también está documentado en epigrafía y que, bueno, pues sirve un poco para, como salía en el circo, para refulgir esos espectáculos, ¿no? Que es lo mismo que se hace en los partidos del Real Madrid de Champions, cuando se pone los focos halógenos para que el estadio refulja, ¿no? Y salga con más brillantez. Ese sistema, te puedo decir que lo hemos utilizado en estas minas turísticas, las ponemos en Sacedá del Río, los senderos por donde recorren los visitantes los hemos llenado de escamas de la pieza especular, y es que es lo mismo que le hemos transmitido al artista Miguel Ángel Blanco para que pusiera aquí en las esculturas romanas, ¿no? Sósolos los hemos llamado de nombre Ben-Hur, por la película de Ben-Hur, y la verdad que resultan un atractivo fantástico, porque los visitantes entran en la mina y los últimos se empiezan a agachar disimuladamente para llevarse los trozos de espejillo, lo cual te hacen un marketing genial, porque cuando vuelven a su casa y a sus puestos de trabajo, mira qué lápiz especuláis. O sea, que damos por bueno la pérdida de cristales, por como está pasando aquí en el MAN. Os aseguro que las piezas de lápiz especuláis que había en la sala de esculturas era mucho más. La gente se ha ido llamando. El otro día mi prima me vino con un trozo y dice, está en el MAN y mira lo que he cogido. Entonces, bueno, vemos que el uso en el siglo XXI sigue teniendo una aceptación mayoritaria, ¿no?
y bastante simpática. No sé si has explicado el objeto, la reproducción arqueológica que tenemos sí. ahí. Hemos estado en Barcelona este fin de semana y hemos traído lo que se supone que es una urna de votación, porque ese uso no está documentado. No está documentado. Bueno, nos lo pidieron no, no en el Museo de Sant Boi y lo hemos, hecho. Sabéis que en Cataluña está muy sensible el tema de votación y se habían empeñado en volver a votar la independencia a la romana, ¿no? Entonces nosotros, como buenos habitantes de la Citerior, después de decirles que somos tarraconenses desde hace 700 años, pues les hemos llevado una del Hispania Citerior Tarraconense, les hemos llevado una urna para que votaran, que os podéis acercar a verla, porque la hemos traído no por el tema del voto, sino para que vierais cuál era el sistema de enganche de las placas de lápiz, cómo a base de este tipo de vidriera podemos cubrir grandes espacios, ¿no? Que es lo que decía Plinio el Joven, cuando dice, me asomo a mi villa y veo todo el mar a través de amplios ventanales. Los ventanales estarían hechos con este sistema de ir enganzando módulos y lo que os pido es que seáis benévolos, porque el material que hemos utilizado es de escombrera, o sea, lleva 2000 años con el tractor dando vueltas, se le ha echado química, ha llovido, ha tenido el frío de la Celtiberia de 8 grados bajo cero y 45 en verano, y claro, diréis, pues es poco transparente. No, porque ese es parte del desecho, que los romanos ya vieron que ese lápiz no era bueno. Entendemos que el buen lápiz tiene que estar en las minas para que vayáis y las veáis in situ, que es donde hay que verlas, ¿no? Pero aquí vais a poder ver un poco cómo es el sistema de funcionamiento. Y luego os enseño el truco que tenemos de la urna también, que eso no lo vieron nuestros colegas catalanes. Bueno. Pues nada, si no hay ninguna otra pregunta más, pues levantamos la sesión dándoles gracias de nuevo a Juan Carlos y a María José por la presentación.